El descubrimiento de América se produjo en el año 1453 por Cristóbal Colón. Una vez en tierra firme, los españoles se dedicaron a conquistar, colonizar y evangelizar a sus habitantes. Dicho viaje tenía como fin buscar una ruta comercial que conectaría a India con España. Desde ese momento, las tierras americanas quedarían bajo el yugo español. Ya en el siglo XIX, el territorio americano se encontraba dividido en virreinatos para una mejor gobernación de la corona española en manos de Fernando VII. A través de esta gestión gubernamental, llevada a cabo por la metrópolis, se implementaron políticas económicas, las cuales restringieron el libre comercio con otro país que no fuera España. Dadas las circunstancias, en el año 1806-1807, nuestro territorio tuvo que enfrentarse a invasiones inglesas, las cuales querían tomar posesión sobre el virreinato. Por este hecho, los criollos decidieron defender su territorio enfrentándose con lo que podían contra los ingleses. Esto sirvió para que tomaran conciencia de su poder y valor frente a la tiranía extranjera. Sumados a otros hechos, cabe resaltar que en el año 1808, el rey de la dinastía borbónica, Fernando VII, caería en manos de Napoleón Bonaparte, quien lo derrotó y lo encarceló, poniendo en su lugar a su hermano José. Al llegar esta noticia al continente americano, surgirían nuevas opiniones sobre el futuro político, social y económico del virreinato sometido, donde estaría en juego la permanencia del entonces virrey y representante de la corona española, Baltasar Hidalgo de Cisneros. El escenario del debate político fue el Cabildo, donde surgirían facciones opuestas sobre el porvenir del país. Entre ellas se destacan los conservadores, quienes querían seguir bajo el dominio español, dado que habían jurado lealtad a Fernando VII, y los revolucionarios, quienes querían independizarse de la metrópolis y establecer un gobierno patriótico residente en Buenos Aires. Así, comenzaría la Revolución de Mayo con una sucesión de hechos que contó con diferentes instancias políticas. Durante toda la semana abarcada, desde el 20 al 25 de mayo, se desatarían importantes convulsiones sociales, donde se expresarían las ideas que no simpatizaban con la autoridad de turno. El planteo fue realizado por aproximadamente 200 vecinos que acudieron al cabildo, donde se debatió la legitimidad de la autoridad virreinal. Si el rey de España no está en condiciones de gobernar y la Junta Central fue disuelta, ¿tiene fundamento el poder del virrey? En la deliberación participan defensores y destructores del sistema del gobierno español. Se procede a realizar una votación que dio como resultado 69 votos por la permanencia del virrey en su cargo y 155 por su cesantía. Como resultado del cabildo abierto, se delega provisionalmente el mando al cabildo hasta que se constituya una junta elegida por el pueblo. El cabildo confirma a Cisneros como presidente de la junta y crece el descontento entre la gente, porque no fue tomada en cuenta la voluntad popular. El 25 de mayo, distintos grupos de patriotas acuden a la Plaza Mayor, dirigida por Domingo Fret y Antonio Beruti. Identificados con cintas rojas y blancas, recorren la plaza levantando los ánimos contra el virrey. Los integrantes del cabildo sesionan a puertas cerradas y finalmente deciden rechazar la renuncia de la junta encabezada por Cisneros. Pero al conocerse la noticia, las puertas del cabildo son desbordadas y los patriotas llegan hasta la sala de reuniones para exigir la destitución de Cisneros. Ante la presión de los revolucionarios, los cabildantes debieron reconocer la voluntad popular y aceptar la autoridad de la Junta Revolucionaria. La Junta Revolucionaria quedó formada por Cornelio Saavedra como presidente, Mariano Moreno y Juan José Paso como secretarios, Alberdi, Belgrano, Azcuénaga, Castelli, Matheu, Larrea como vocales.